Bueno, muy bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo video, pues este, por aquí estamos con Jensi y yo y Ariela. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado Jensi? Pues bien, gracias a Dios porque he estado bien de salud, nada más que un poquito preocupada porque me estoy quedando calva. Que la Ariela dicen que por qué. Dicen, yo no sé amigos y amigas ustedes que... ¿Creen que es un mito eso o en realidad de que los niños cuando pasan solo con la manita en la boca se le cae el pelo? Pero la verdad yo entrecreo porque desde que la niña ya empezó a tener más movimiento y empezó con la mano en la boca, se me cae el pelo, que es una barbaridad. Miren nada más las hebritas que me están quedando, porque sí, de veras no me lo lavo todos los días. Ajá. Porque como si me lo lavo todos los días, me lo peino. Entonces se me cae, lo que hago, me lo lavo cada dos días y ya me lo hago así trenza para no andar tocándomelo, porque con solo medio que le haga así, se me cae demasiado. Ajá. Pues ajá. Ahí ustedes pueden poner su comentario para no, esas son mentiras, o si no es por falta de vitaminas. Porque aquí hay un champú que le es Tío Nacho. Pero es bastante caro. Lo anuncian. Ajá, pero dicen tienen que haber buenas, otras cosas. Me imagino buenas para que nos salga el cabello. Pero la verdad que así es que pues, amigos suscriptores, hoy le queremos mostrar algo. Pues ya yo sé que ya lo vieron, pero en realidad no es pollo. Ahorita no saben qué es lo que es. No. Lo que, porque yo le enfoqué ahí el juego y la ollita. Es algo. No es pollo, tampoco es carne de cerdo. Sino que es algo muy, sí, muy rico. Sí, que lo vean ahorita, la ver. De El Salvador, sí, al nomás decir el nombre, van a decir, ¡ey, eso es! Yo ya lo he comido, o yo ya lo conozco. Porque, digo a la gente de El Salvador, porque nosotros lo conocemos por un nombre, en otro país lo pueden conocer por otro nombre. Entonces, nosotros lo vamos a decir como se llama aquí en El Salvador. Y, pero es algo muy, es algo muy rico. Chulada, y es adobado. Y, ajá, es adobado, está marinado. Ajá. Ayer como en la mañana, vaya. En la mañana. Ajá. Solo le voy a dar ahí la idea. Lleva pimienta, o sea, lleva consomé, lleva especias, lleva chile guaco, lleva vinagre, pero del vinagre de cáscara de piña, del que se hace aquí en El Salvador. Uh-huh, ese vinagre. Ajá, queda se lleva bien fuertecito. Consomé, sal, cebolla, tomate, ajo, y aquí lo tenemos marinado en esto. En este aquí me huele, pero juguito. Tan rico. Sí. Que solo así, entonces. Así es que pues, amigos suscriptores, este es algo nuevo que le estamos mostrando, pues por allí, Jensi le está dando vuelta, que se ve que está... antojado. Está rico. No, y sí tenía ganas, sinceramente, de comer esto, pero ya que hubo un amigo que nos regaló, pues dije yo, hoy es cuando lo vamos a comer, ¿sí o no? Jesús? Ajá, cabal, ahí pues, ahí los regalaron este platillo exquisito, pues que todo salvadoreño creo que ya lo ha comido y también pues... Hasta que una están canción en Estados está Unidos. También, hasta una canción está. Ajá. ¿Quién sí? ¿Va a revelar el secreto, sí o no? Sí o no. A ver. Pues eso es nada más y nada menos que ¿qué? Cuzuco. Cuzuco adobado, señores. Sí, su pipí. Miren, porque como la Jensi se le está cayendo el pelito, ella lo tiene a la Cindy. A la Cindy algún día le vamos a hacer los rulos. O se lo vamos a alisar. Dijiste que viste un comentario que decían que me alisara el pelo. Ajá, que yo te viera más elegante. No, alisándote el pelo. Pero ajá. Sí, yo ya, amiga o amigo, no sé, bien amiga es la que ajá. Puso. Yo ya la vi con el pelo planchado y sí me encantó verla así. Solo la vi en una foto, en vida real conmigo, pues nunca la he visto así, pues porque... No, sí, porque una que hay en sí es bien rala del pelo y dice que se le quema bastante. No, y la verdad es de que yo no tengo cosas especiales para eso. Sí tengo una plancha, pero no tengo gotas, no tengo cosas como cuidarme el pelo. Y ahorita sí como estoy, ay Dios, me lo termino de matar porque se me está cayendo demasiado.
pero algún día, primero Dios, lo voy a hacer, porque yo siempre me he querido hacer, ya me lo hice una vez, el planchado permanente. Entonces, y sí, varias personas me decían que sí se me miraba bien, que me miraba más elegante, otros más me decían que me miraba más mayor, otros que me miraba más joven, la verdad que nunca supe cómo me miraba. Pero que me caían mis piropos, me caían. Ahí está. Le caían y no eran míos. No, pues claro. Eran de, no, otro, de otras personas. Pero lo importante es que me hacían sentir pues bien. Pues sí, eso es todo. Bueno, así entonces, es que pues, amigos suscriptores, ahí voy a comer mariscada con cuzuco. De veras, vaya a presentar la pista ahí que tenemos pues sopa también, gracias a Dios pues. Así es que pues si algún amigo se le antoja venir y pues probar un pedacito de cuzuco adobado, pues bienvenido sea aquí, pues va, lo recibimos con los brazos aquí abiertos. Tenemos una sopita de mariscada. Fíjense, amigos, de que como dicen, cuando hay veces que el buey bebe agua y hay veces que no bebe, y hoy así nos ha tocado, hoy bebió el buey, porque gracias a Dios tenemos abundancia, pues tenemos la sopita y tenemos el cuzuco, y hay veces solo estábamos, que solo estábamos diciendo que teníamos frijoles, por ahí están los frijoles, sí, y ahí tengo mi perola, ahí están, y bien salido re duro, porque le hemos puesto fuego ahí a la ollita. Y este, y no, este, bien ablandado. Puro pollo se ve, ahí. No, con eso lo digo, no es pollo. Carne de cerdo. La carne de cerdo también se puede preparar así, adobada. Que es como les dije, eso es con pimientas, cosas así. Se hace como un recaudo, como para tamales. Y queda bien bueno. Y luego solo porque se le pone vinagre y se deja. Aquí nosotros no lo hemos dejado mucho adobar, porque lo hice ayer en la mañana, que digamos que 24 horas tiene. Hay quienes que lo dejan hasta 3 días, 2 días. Pero si entre más lo dejan, más va agarrando el sazón. Sí, no, hombre, si ahorita, si probaran este juguito, no, hombre. Y mi tortilla, Jens. Ayer le apagué el juego. Tiene un sabor exquisito. Así es que pues, muchas gracias. Porque está sonando el, así dicen, el vamos a meter más al terrenito. Para que esté pero riquísimo. Así es que pues, muchas gracias a todos esos amigos pues que están pendientes viendo estos videos caseros. Pues en verdad se les agradece mucho. Por ese gran apoyo que los están dando. Por aquí tenemos a Arielita. Arielita, ¿cómo está, mi amor? ¿Cómo está, mi amor? Hola. Tiene hambre, mi amor. Hola, mi amor. Mi amiga, ¿cómo la se mandó? La amiga. Ay, se me escapa el nombre. Pero ella se va ahí, a identificar. Sí, casi la se amiga come. Que lo regaló los herpes para la Ariela, para Mateo, para Génesis, para Cindy, para los niños de Don Ramón también, pues la verdad. Sí, muchísimas gracias. Ya yo casi lo que se comió quiero uno. Comer, que casi se come uno en el día. ¿Qué niña más comelona? Y le damos naranja, porque del palo de naranja, este es de la naranja dulcita, dulcita. Se chupa una naranja y yo le digo, ay, Dios mío, me vas a comer más hallacito, porque la verdad salió. Va a salir igual que yo de comer. La barcina. Sí, por aquí está, ¿ves? Ay, tiene sueño, mi niño. ¿Dónde está mi niño? Aquí está viendo el juguete que le regaló la amiga. ¿Cómo está mi niñita? Zenaida se llama. Mil disculpas, amiga Zenaida. Sí, saludos, amiga Zenaida. Saluditos la bendiga muy especiales siempre para usted. Y también saludos ahí para mi cuñada Sara, que dice que Sara está pendiente. Ajá, Sara, sí. Yo creo que se le va a antojar. Ajá, y Sara tiene que venir a probar el cuzuco más de algún día. Tiene que probarlo. Hola. Miren la colita que le hacen ya. Hola, mi niña. Tiene con sueño. Así es que pues saluda ahí para el carnal también, que siempre está pendiente ahí, chequeando los videos. Aquí está que chilla y que chilla esta cacerola. Eso es lo que le gusta. Ahí le va agarrando el sazón, como dijo Tulio. Toquecito. Le
cosquillitas femeninas. Así que pues si alguno se le antoja comer cuzuco, que deje su comentario ahí. Así que pues yo creo que vamos a ir ya pues terminando este video. Muchísimas gracias a todas esas lindas personas que estuvieron pendientes viendo este video. Muchas gracias, se les agradece mucho. Y gracias también por apoyar nuestro canal Juventud en Acción. Y decirles pues que se cuiden y regresamos con más de Juventud en Acción.